chat. Igual a mí me resulta raro que no se ha venido nadie todavía. No, no va a venir nadie. ¿Por qué no va a venir nadie? No le avisé a nadie, ¿no? ¿Cómo que no le avisaste a nadie, mamá? Bueno, sí, me agarró de sorpresa, me agarró de sopetón y el asunto del velorio, no lo tenía calculado. Está bien, mamá. Está bien. Hablar con gente, los velorios se deprimen. Ah, sí. Un velorio sin gente. A ver, ¿qué clase de velorio es un velorio sin gente? Mira, Luis, no lo hubieras hecho. Hace 4 años que me la paso pagando velorios a gente, nena. Una vez que me toca, a mí no tengo que... Está bien. ¿Qué clase de velorio le estamos dando a papá? ¿Eh? El que podemos, hijo. El que podemos. ¿Pero sabes lo que pasa? Yo invité a mis compañeros de trabajo y a mi jefe para que vengan hoy. ¿Sabes lo que pasa si llegan y ven este velorio vacío? Paso la vergüenza del siglo, mamá. Yo no lo puedo creer. ¿Invitaste a tu compañero de trabajo al velorio de papá? Sí, qué tiene. Bueno, está bien, así por lo menos tiene algo. Claro, sí, sí. Todo un velorio para ellos solos. Se van a tonta que sos. ¿Y tu novia? Esta chica, ¿cómo es que se llama? Carlita, ¿no viene? No, porque le impresionan los muertos. Pero era una buena oportunidad. Bueno, mamá, ya la vas a conocer. Ya va a llegar el momento. Hace como un año que hablaba de la chica y no la conocí. Mami, ¿por qué no te vas a comer un sanguchito? Dale. ¿Sanguchito? Sí, entraban todos en el paquete. ¿Hay sanguchitos? Vea. ¿Por qué no vas a pedir que no se envuelvan los sanguchitos para llevar? No, mamá, no te los tienes que, no te los van a envolver. Vos vas a la cocina y te comes uno. No, no, bueno, no, te traigo. No. ¿Te diste cuenta, mamá, que tiene la cara perfecta? Ah, sí, creo que lo maquillaron, ¿eh? Ahora, el servicio está muy bien, nena, hay que decirlo, es de lo mejor. ¿Y ese texto lo elegiste vos? ¿Cuál? El de la cocina.